Pierce. Hola, soy Hurtado 2000, aquí con Fantasy Mario. Continuamos con este walkthrough de Resident Evil 6. ¿Sí? Vamos para allá, persiguiendo a Dawn. Munición. Coño, lanzagranadas. No sé qué coger, aquí fusil de asalto. Va a saltito, ¿no? Aquí a la barquita. ¿Qué te pasaba? Bueno, ya nos disparan. No están disparando tan pronto. Vale, tomas por saco. ¿Hay más? Pues sí, saldrán más ahora. Está bien. ¿Dónde te has pirado? No sé, por otro lado. Ya te veo. Bueno, los saltamontes estos. Van con la puta máscara puesta, ¿sabes? Hostias. Te acaban de pegar un fracazo de alguien. Sí, pegan fuerte ahí. Cuidado que hay otro, ¿eh? No lo veo. Tengo la termal puesta por si veo a alguien más, pero no lo veo. Ah, vale, ya veo otro. No sé si me lo he cargado. Ahí le he pegado yo la franco. ¿Dónde estás? Ah, vale, estás aquí conmigo. Tira tú por delante, que vi con la franco. ¡Pero se me ha cubierto! Si se la pican conmigo las franco, van a salir perdiendo, ¿no? ¡Con la puta! ¿Hay uno por ahí? No. Y hay otro ahí abajo. Ah, se ha congelado. ¿Lo has visto? Se ha... congelado, digo, se ha convertido en un templar. Oye, que va a salir, ¿eh? Lo tienes enfrente. De arriba tiene otro. ¡Joder! No lo veo. No tengo tiro desde aquí. Al que se está convirtiendo, bueno. Sí. Pero sí que darle por detrás. Este hay que darle así, mira. La escopeta. Ya verás cómo hay que darle. ¿Te has cargado el francotirador o no? Mira, así, que... así hay que darle. Ah, vale, por ahí vivo yo. Alguno. ¿Está arriba o está abajo? Estoy viendo que están disparando, pero. Algún... Eso hay que darle así. Ahora. Cógete la experiencia de aquí. Voy. Pues fácil, ¿eh? Con los pepos. Ya, no. Coge todo lo que voy rompiendo. Sí, no te preocupes. Lo que me hace gracia es... por aquí no es, ¿no? Pues sí, tiene que ser por aquí, sí. Ya no me quedan balas de francotirador. Yo no tengo balas de nada. Voy mendigando ahí para coger cuatro balas. Bueno, ha molado la fase esta de los barquitos, de los muelles. Capitán.
Como estoy con la moto, le pego la franca a la cabeza. ¡Contrólate! Ese helicóptero está a punto de abrir fuego. ¿Qué te parece? Somos presas fáciles. Busquemos cobertura. ¡Maldita sea! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Me da la vuelta! ¡Wow! Estamos muertos. Pero bueno, si no me deja saltar ni me deja ver a ningún sitio. ¡Vámonos, vámonos! Tiene que quitarme la franco, macho, porque... Creo que pesa más, ¿vale? ¿No la tengo que matar? ¡X! ¡No me dejes! No. ¡Calla y corre! ¿Qué pasa, tío? Ah, que deje a la X a los saltitos. No, y... tú deja pulsar la X solamente. Sí, pues sí, le dejo, pero algunos no saltan. Pues ahora para dar la curva. ¡No pares! No, yo no paro. Mira, aquí se queda pillado. Ahí te quedas. Hasta luego, Lucas. ¿Qué? Santi Banqui por ahí. Frente. No sé si coge. Un gol anda eso. Ha pasado, me ha matado. Ahora, así, porque sí. O sea, no podemos parar. No te pueden ni parar a disparar a nadie. Joder, tronco. Nada, nosotros pasamos de ellos y está. Muy fácil. Ahí va. Ah, pero le sigue. Si no me paraba, tenía dos saltamontes de delante, ¿sabes? Otra vez. Tuve que coger la escopeta y ya está. Parece que te los quita más rápido. No, leo. O cojas las zapas o un de las plataformas también, yo creo. O cojas las zapas, pues sí que me lo voy a quitar delante rápido. ¡Calla y corre! ¡No pares! No, yo no paro. Lo que pasa es que tú estás más cuadrado, no puedo correr tú mismo que tú. Yo voy a toda hostia ya. ¿No ves que va tirando misilazo? Oh, pero estos machos. Se da toda hostia. Pasa de ellos totalmente. Tenemos que llegar a ese edificio. Cuidado. Me los dejas calientes ya, ¿sabes? ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Central aquí, Alfa. Contacto visual con Ada Wong. Vamos tras ella. Aquí, central. Yo correría, ¿eh? Tú mismo. Hemos avistado a Ada Wong descendiendo por el canal. Hay que dispararle, ¿no? Delta, formen un perímetro en torno a Kuchen. Dale, desde aquí podemos derribar ese helicóptero. ¿What? ¡No! Madre mía, madre mía. Estoy disparando yo. Aquí hay jarrones que se rompen, ¿eh? Una planta roja. Ahí te he roto un jarrón que ha soltado munición de la buena. La que a ti te gusta. Vale. Comprendido. Vale. Recargando no se cubre. Que hay uno aquí. Bueno, estoy más muerto que vivo. ¿Está a ti? Con cuidado, cuando se vaya a disparar te quitas. Sí, es que no, primeramente es que todavía llevo media hora como intentando cubrirme. Que no se cubre, ahora. Y cuando me cubre da igual, porque me tiran un pepazo, o sea que... Nos vamos por saco ya, hombre. Mejor, porque vamos. ¡Claro! ¡Vamos! ¿Se ha reventado contra aquí o qué? Nah, eso explota ahora, pero por gusto. ¿Dónde estás? Nah, para allá voy, ya para el punto contra, no te preocupes. A ver, es que no hay una habitación aquí al lado, con más cositas. Ah, eso es lo que estoy yo buscando. Oye, que los tenderetes todos. Pues mira, hay una planta ahí, Me he cogido. No.
Vale, ahora estoy mirando las plantas y ahora pasa esto. Madre mía. A la mierda mobiliario. Asunto vale. Resuelto. Ahora vamos a porada. Vale, déjame que combine las. Tranquilo, no te pisa. Yo tengo tanta hierba que voy a tener que tirar, ¿sabes? No, espera. Bueno, sí, tírala, no sé. Yo voy a usar contigo un spray. No, yo tengo la vida completa. No hace falta. Bueno, pues para mí. No. Tengo 13 hierbas y luego tengo dentro, tengo un puñado, sí. Sin almacena. Sayonara, baby. Ven aquí, saltan los cabrones. Otro. Coño, mira, déjame esto. Claro, tío. Como tío. ¡Y sigues vivo! Venga ya. Me he comido un trabucazo, hombre. Vale. A tu casa. Y para que esto no dan nada. ¿Son pobres o qué? ¿Hierba aquí? No. No dan nada. Hala, ya, otra vez. Ya está. Muy bien. Muy, muy bien. Y esto nos ha guardado. Esto ha hecho punto de control. Sí, pero se ha guardado cuando hemos explotado, ¿no? En el S. No sé. ¿Vamos a probar o qué? Es lo normal. Bueno, esto lo sabíamos que iba a pasar. No sé si seguir más adelante. Vamos a esta puerta. La siguiente. Y si guarda, bien. Si no. Claro, esta puerta de aquí. Tiene que guardar, o ahí o la explosión. Aquí ya tiene que guardar por cojones. A ver. ¿Sale el vídeo? Sí, está empezando un vídeo. ¿Aquí es donde desarrollan el virus T? Verás tú, a mí me han dicho al principio el comienzo del capítulo 4 ya, vamos. La hostia en vinagre. Es veneno amasado. Veneno amasado. Se han acercado ahí una trampilla en el suelo. La hada otra vez. Ah, vale, bro. Joder, el ganchito. Sí, aquí guarda, después del vídeo. Esto tiene pinta de ser por la zona que en la historia de Leon nos encontramos con ellos, ¿verdad? Sí. Y con el pavo ese, el malo. Mira. Coño. Ya sabes lo que ¿no hay. ¿No te suena esto? Ya sabes lo que hay aquí, ahora estamos en el otro lado. No estamos solos. Escucha, ¿no? Sí. Vamos rápido, que tenemos que ganarle. Corre, corre. Hay que intentar devolverle los robots esos antes que ellos, tío. A ver si salimos antes. Y a ver si cogemos las cajas esas. Corre, corre, corre. ¡Guau! No soy, tío. ¡Eh! Sí son rápidos, ¿no? Van a la paz, ¿eh? ¿No han ganado? No puede ser. Maldita sea, no responde. ¿What? Bueno, por la escalera. Lol. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que tiene que ver lo que tú haces en el otro. Si cogimos el ascensor antes que ellos, pues. No, es que lo cogieron ellos también, creo. Entonces va así siempre. ¿Te acuerdas que estuvimos un rato en los cristales? Que no sabíamos que había que darle. Número 00 también. El otro en el otro lado también. Un spray. Perfecto. Bueno. Ahora hay que devolver los robots, ¿no? Sí.
¿Pero qué demonios es? Pero has visto que estamos en la misma, zona que antes. Mantén los ojos abiertos a saber qué esconde esa zona. Cógelo todo. No, federal. Vamos igual, tío. Tenemos que estar en aquel lado. Yo le doy al robot este. A ver, esta vez. A ver si soy capaz de... Activando cerraduras. Prueba de prototipos. Cucu, prueba a mí. Que no me den los robots a mí. Ya está. ¡Ada! Cosas fascinantes en este lugar. ¿Os apetece divertiros con los nuevos prototipos? ¿Cuál la tienes que dar tú? Mira a ver si sale el botón. Ah, aquí. Perfecto. Mantén esas cosas a raya, capitán. Yo me encargo de la cerradura. Tienes que hacer combinaciones. Cuadro. Detectada violación de seguridad en sala 0. Ahora me han venido. Porque es que justo va a dar el botón cuando... Detectada violación de seguridad en sala 0. Detectada violación de seguridad en sala 1. Detectada violación de seguridad en sala 0. Se acaba de comer ella uno. ¡Ah, que me faltaba uno! ¿Qué? ¡Se muela! Se me han dado. Perfecto. Detectada violación de seguridad en sala 0. Ahora que yo sepa no te ha explotado nada. Desactivando cerraduras de sala 0. Claro, la hemos ganado nosotros, ¿eh? Corre rápido a la puerta. Marcha, no hay tiempo que perder. Mira, ¿ha visto cómo cogemos esto? Hijo de puta. Y la otra vez se lo llevaron. Vaya experiencia. Y la otra vez no lo dejaron coger, se lo llevaron ellos. Claro, es que tardamos mucho. Ahora. ¡Uy! ¡Te ha hecho un teleport! Perfecto. Oye, que está aquí. No hay que enviar a un niño a hacer el trabajo de un soldado. LOL. Claro, es que eres un niño, tío. Niño, o te pille, te abras tú. Soy Batman. Yo soy Batman. Batman. Vamos con el humito. Cojones. No la pierdas. Ha sido entrenada por los ninjas. No lo haré. Del monte Shao Ming. ¡Ada! A tu amiga le gusta hacerse la cara. ¿Siempre ha sido así? Sí, es un poco estrecha. Allí, córtale el paso. ¡Lero! ¡La tengo! Claro, esta vez le cortamos el paso a nosotros también, pero con otros personajes. Le ha dado, ¿eh? Ah, tiene la. Pongea que no veas. Hola. Uy. El León, el mariquita este no tendría nada que hacer, vamos. Brazacos Reifel. Fíjate, tiene el mismo brazo los dos. Apoya. Leon, ¿qué haces aquí? Llegas tarde. Baja el arma, Chris. Es un testigo que los que van aparte de todos estos son los otros dos. Ella es la causante de todo esto. En esta zona. Sí, bueno, porque luego contra el bicho ese grande, contra el Nemesis 2.0. Sí. La verdad, nosotros aquí en ese será otra cosa, porque no salen ahí. Claro. A continuación de todo esto. Trabaja para New Umbrella. ¿Sabes lo que significa? Sí. Lo sé. Y aún así quieres proteger a esta mujer. Sí.
pipa es más grande, ¿no? Te debería decir eso. ¡Capitán! Ya ve. ¡Alto! ¡Maldita sea! Ahora la seguimos. ¡Elena! ¡La va a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo. Muy bien. La BSAA se encargará de Ada. Vosotros de Simmons. ¡Chris! Sí. Claro. Sé que harás lo correcto. Con esto vamos en el tren con el Simmons, ¿sabes? Ahora, estos somos otra cosa. Vamos contra la Ada. Bueno. ¿Tú quieres decir que lo llevo yo? Tienes razón. Capitán. ¿Puedes alcanzarla? Oh my god. Lo que tú quieras. Por tu pistola o lo que sea. Mamá. Vamos que nos vamos. Como lleve yo el coche, lo vamos a traer a cada por. Acelera, torete, que nos vamos. Bueno, espérate, bueno. Esto creo que hay que darle combinación a esto. Porque... Bueno. Musiquilla temazo, ¿eh? Vámonos. Buah, chaval. Temazo, vaya temazo. Un descapotable. El volante. El volante es... no es redondo, es a tres picos, ¿sabes? Que todo el personal esté alerta. Mira, qué disparo yo aquí. Que dispara todo lo que pillo, ¿qué? ¿Qué tiene turbo? Le he dado a la nitro. Bueno, ¿y a quién coño disparo? ¿A la policía? ¿A los civiles? Le hará la R1, vale, vale. Bueno. Se va esto, Se nos va. ¿Pero qué vas conduciendo tú? No, no. Claro. Vas solo. No vas solo. R1, mira, si tengo nitro, mira. ¡Hostia! ¡No hemos librado de viagro! Madre mía, Need for Speed, chaval. Need for Resident. Freno mano aquí, ¿dónde está? Need for Devil. Nitro, necesito nitro. Aquí, Chris. Bloqueen todas las cosas. Vamos yo. Toma ya. Esa nitro. Te digo una cosa, va a tomar por culo, la perdemos pero de mucho. Tío, ¿qué dices? No perdemos, hombre. Digo yo el coche. No, dice, 400 metros ya. Si es que no pasa más de 400, dándole a nitro también se pone 400. 420 metros ya. ¿Lo ves? Pues ahora estamos al lado. Se queda así. Dios. Ya te tenemos. Dispárale, que la tienes al lado. Sí, sí, si puedo. Bueno. Hay que darle al turbo por este, coño, coche. Es que te atopes, esto no anda mal. Bueno, va con un descapotable deportivo, es normal. Ríndete, Ada, ya eres nuestra. Madre mía. Y for Resident. Bienvenidos a Resident Evil 6. Bueno, los civiles. Que estos tiran cosas. Quita. Madre mía, persecución por las calles de China. Estos son malos, ¿no? Sí. Madre, ¿cómo se va esto, chaval? ¿Cómo corre el gay este, tío? Como piloto, Sí, pues tú sabes para manejar la mierda esta de aquí. Bueno. Ya me imagino. No te librarás tan fácilmente. Soy el mejor conductor de toda la BSA. Bueno. Claro. Eso dicen ahora. No se nota. Vamos, queda nuestra. Acelera, torete. Dios, nos hemos comido todos los coches que había. No, lo he esquivado, menos uno. Alfa, respondan, aquí Delta. Nos comunican que habéis dado con Ada Wong. Ya la tenemos. Madre mía, cómo se va, chaval, la ametralladora. No le rebujo, tío, pero esto de la nitro todavía no lo he entendido. Los coches de Ada. Bueno, el puente, a volar. Recibido, suerte. A ver si ponemos fin a esta cagada. Es imposible. Cuando pase la curva le doy al turbo.
Es imposible mantener la ametralladora fija, tío. ¿Esto, tío? Es que hay mucha curva. Si le das turbo, nos tira. Madre mía. El coche que lleva a correr mucho, tío. Claro, tío. Ush. Ah, claro. Vale. Wow. No pasa nada. Tranquilo. Esto lo controlamos. Venga, va. Cuando me digas salto. Uf, ten cuidado. Pero impide mi vida. Vale, ya. Muy bien. No he saltado solo. Madre mía, qué carreteras hay en China. Me gusta las carreteras más rectas, ¿no? Bueno, bueno, ¿cómo corre tú? Va haciendo vueltas rápidas. Es imposible. Pues sigue a Dagon, ¿sabes? No me deja acelerar más, ¿no? Que yo voy a tope. Ah, que se ha parado aquí en un garaje. ¿Dónde? ¿Qué haces? No sé, ¿dónde me paro? Que no me pone dónde ir ni nada. Ah, vale. Bueno. Más sitio me ha llegado. ¡Hola, creo. Venga! Cáter de la ametralladora. Se sienta aquí. Mira, ahí delante todo. Bueno, la gente que le doy no pasa nada, ¿qué pasa? ¿Cuál de la izquierda, que es el que no puedo llegar yo? Bueno, 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 me sirvan los pepos. De la derecha no le doy yo, ¿eh? Bueno, ya está. Mira el emblema, mira el emblema. Vale. A ver, lo veo. Ay, ¿por qué se va la mirilla cuando le voy a disparar? No he podido cogerlo. Un emblema ahí, chaval, en toda acción. No he podido darle. Bueno, tío. Que se lleva el coche. Sí, sí, pero no he podido darle al emblema. Muy gracioso todo esto, pero no puedes disparar cuando tú quieras, pues no mola. ¿Y ahora qué? ¿Hay que seguir para arriba o qué? Irá subiendo, está claro. Vaya locura de Resident, chaval. Oh my god. Impresionante. Supongo que será por aquí. Mirando. Chao. Oye, coge tu arma, yo cojo el volante. Es lo que han dicho, tío. Oh, vale, muy bien. Claro, ¿no te gusta como conduzco? Eres muy malo, tío. Eres muy malo. ¿Eh? Eres muy malo, tío. Enseñar cómo se conduce, ¿ves? Malo, pero tú estás estrellado la primera. Así se frena y ahora ya se acelera. Ya vamos. ¿Esto se puede dar zoom o no? Pista que me estorba. No, no se puede dar zoom a esto. La mirilla mala que le han puesto esto, ¿no? ¡Hala, el turbo! Dios, qué mareo, tío. Por razón no dabas una. No, 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 es imposible, tío, la ametralladora. ¿Dónde vas? Que es por la derecha. Bueno, eso bueno. Sí, un poco a... al turbo. Eso sí, no te choques con ellos, yo lo agradecería. Pero que le he metido un cargador, no se ha muerto. No mueres muy fácil. Uf. Claro. Madre mía. Un jeep del ejército con turbo. Sí, con nitro. Con nitro, ¿no? ¿Esto qué es? Un este de conducción, porque luego la otra está a tomar por culo, o sea. Es para pasar el rato, ¿sabes? Buena curva, sí soy yo. Buena curva. ¡No se va! ¡Loco! ¡Hola! Ese nos ha dado de lleno. Venga, bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, que nos follan. Nah. Alfa, aquí te traigo. Detectado un portaaviones de origen desconocido en el... ¡Hola! 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 ¡Que hemos volado, chaval! ¿Has visto que he volado? Sí, yo que no veo mucho porque vivo en la mesta, pero sí, me da cuenta, güey. Madre mía. Me ha hecho un teleport. Pues nada, aquí ya está conduciendo, aquí hacemos la vuelta rápida. Bueno, bueno. Hostia, que no veo. Tú no ves y yo tampoco. Bueno, 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 bueno. Agárrate. Vamos rojos, eh. Que salto, cuidado. Con nitro.
¡Wow, Jerónimo! ¡Dios! ¡Hostia tremenda! Vaya hostia más épica, tío. ¿No te he dicho yo que sabía yo mejor conducir? ¿Ves? La hemos cogido al final. ¿Ves? Se va tan tranquila. ¡Dale! ¡Dale! ¡Rango ese! ¡Sí, señor! ¡Qué punto, chaval! ¡A por ella! Tenía que se llamase el trofeo Vuelta Rápida. Bueno, Vuelta Rápida. Paseíto por China. Pues nada, aquí dejamos este capítulo, este vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao. Chao.